Buenas noches. En este vídeo vamos a hablar de la representación voy a cambiar el tipo de letra de la representación de las razones trigonométricas. Naturalmente en la circunferencia de radio trigonométrica, ¿vale? La circunferencia de radio 1, que como sabéis está centrada en los ejes de coordenadas cartesianos. El radio es 1, este es el origen de coordenadas, y el radio, por definición, tiene una unidad de longitud, la que sea. Bueno, pues si dibujamos un ángulo del primer cuadrante, tal como este. Recordad que el giro lo hacemos en el sentido cuando hacemos el giro en el sentido contrario a las agujas del reloj, desde el cero de medida angular, que corresponde al eje, al semieje positivo, al semieje horizontal positivo, al semieje de abscisas positivo. Entonces el seno del ángulo es este segmento. Este es el seno del ángulo. Este es el punto P, que indica la posición de la varilla que determina el ángulo. Bueno, pues si este es O, este le podríamos llamar Q, ¿vale? Entonces el segmento PQ en un ángulo del primer cuadrante es el seno. Luego el segmento OQ. Q es ese punto que me ha quedado un poco mal al escribirlo. Punto Q es este de ahí. OQ es, ya sabéis, que es el coseno de alfa. Bueno, la tangente, cuando dibujamos la recta tangente que pasa por este punto azul claro que estoy dibujando ahora, y al prolongar el radio, la tangente del ángulo es este segmento, me está quedando un poco mal con este color, es el segmento que va de este punto, que vamos a llamar R, a este otro punto que vamos a llamar S. Así que RS es el segmento que representa la tangente de alfa. Vamos a ver qué es la cotangente. Si seguimos prolongando el radio, al dibujar ahora la recta tangente que pasa por este punto, esta recta tangente corta a la prolongación del radio en este punto de ahí. Pues bien, este segmento, cuyos extremos son los puntos indicados, que vamos a llamar T y U, representa la cotangente. La cotangente del ángulo alfa. Y por otra parte, el segmento con origen en O, bueno, con extremo en uno de los extremos está en O y el otro está en R, este segmento representa la secante del ángulo, que es la secante es 1 partido por el coseno. Como sabéis de los días que hace que estamos haciendo trigonometría. Y la cosecante la voy a dibujar así en un color verde. Es el segmento que va de R a U. El segmento que va de R a U representa la cosecante. ¿Vale? Bien. Bueno, esta figura la podemos la indico como figura 1. Pero hay otra forma de representar las razones trigonométricas que a mí me gusta especialmente, que es esta otra, y que no suele estar en los libros de texto. Voy a intentar dibujar, aunque a mano alzada, la circunferencia trigonométrica más o menos del mismo tamaño que la de la figura 1, y el ángulo lo voy a situar también en la misma posición aproximada, ¿vale? El ángulo que teníamos. Y bueno, voy a deciros que se puede dibujar la tangente también trazando la recta tangente a la circunferencia que pasa por el punto P.
Y entonces, la tangente viene a ser también este segmento. Este segmento, que si cogemos el compás y si la figura está bien hecha y es del mismo tamaño y el ángulo es el mismo, pues entonces veríais que la longitud de este segmento corresponde también con la del segmento RS, que ya os he dicho que es la representación de la tangente. O sea que esto es también la tangente. Es otra forma de representar la razón tangente. Por otra parte, la cotangente pues viene a ser el segmento sobre la recta tangente que pasa por el punto P. Ya sabéis que tiene que formar un ángulo de 90 grados con el radio en la circunferencia. Pues bien, este segmento representa la cotangente del ángulo alfa. Y por lo que se refiere a la secante y a la cosecante, pues la cosecante entonces en esta figura representa este segmento, que también lo hemos pintado en verde en el otro, y la secante, que la hemos pintado en color fucsia, pues es este otro. ¿Vale? Fijaros que, como digo, insisto, que si las figuras están dibujadas bien con la regla y el compás, son del mismo tamaño y el ángulo está situado el ángulo es el mismo, el ángulo alfa es el mismo en una figura y en otra, podéis comprobar que con la ayuda de un compás, trasladando este segmento sobre este otro, va a dar lo mismo. Trasladando cualquiera de los segmentos con el color correspondiente, va a dar exactamente lo que cambia un poquito, porque lo he dibujado a mano alzada, es la longitud del segmento cotangente, que representa la cotangente, que aquí parece que son distintos, pero si lo hacéis bien, repito, con compás y regla, veréis que este segmento tiene la misma longitud que este, o ha de tenerla. Bueno, espero que se haya entendido y que os haya resultado útil este vídeo explicativo. Hasta la próxima.